Elder, ya tienes suficiente con el incendio del taller. Podemos olvidar lo de las clases. Esperaremos un poco más, yo no tengo prisa. Para mí, tú eres lo más importante. ¿Qué te he dicho? Mientras tú y yo estemos juntos, todo estará bien. ¿Está bien? Me preocupa mucho el taller. Pero no te alejaré de lo que amas. Aprendí mi lección. Te amo tanto. Y yo a ti, princesa. ¿Vendrás conmigo? No es necesario que lo hagas, Elder. Quiero saludar a Burak. Elder, no habrá problemas, ¿verdad? Tranquila, no voy a hacer nada. Solamente quiero saludar. Vamos. Espera, otra vez. Repasa las partituras. Está bien. Buenos días. Traje a Namé y... quería saludarlo. Le debo una disculpa. No tiene que disculparse, señor Elder. La verdad es que lo entiendo. Yo sé que Namé es muy importante para usted, pero... si ella y yo... vamos a trabajar juntos aquí. Necesito que usted confíe en mí. De lo contrario, será imposible cualquier relación laboral. ¿Qué le parece si algún día cenamos juntos? Así nos conoceremos mejor. Yo los recibiré con gusto en mi casa. Es una buena idea. ¿Qué opinas, Elder? ¿Por qué no? Pero como debo disculparme, seré yo quien lo invite. Lo esperamos mañana en la casa. De acuerdo, como usted guste. Lo siento, debo irme a la oficina. Buen día, mi amor. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Su estudiante la espera, Namé. Buenos días. Buenos días. Elder. Dime, princesa. ¿Crees que te pueda pedir algo? Lo que tú quieras, hasta mi vida. Creo que el Van debería irse con su madre. No me gustaría que Burak la viera. ¿A qué viene esto? ¿Y si se atreve a contarle a Burak que ella es tu segunda esposa? Ella no sería capaz. Confía en mí. No lo sé. No me siento tranquila. ¿Por qué te preocupa tanto lo que Burak piense de ti, Namé? No se trata de lo que él piense de mí, sino de lo que yo siento, Elder. Me avergüenza que tengas una segunda esposa. Yo no lo decidí y no quiero que nadie lo sepa. Acepté solo para salvar a Defne. No creo que sea un sacrificio lo que te estoy pidiendo. Shukran. Dígame, joven Elder. Dile a Elvan que se irá con su madre. Se quedará ahí hasta que el invitado se vaya. Quiero que le digas a Ali. Él la llevará. Sí, joven. ¿Estás contenta?
¿Llegó el invitado? Bajaré a saludarlo. Te arreglaste para nada. No vas a poder bajar. ¿Por qué? ¿Me lo prohíben? El joven Elder me pidió que te avisara que Ali te llevará a casa de tu madre. Anda, no hay tiempo que perder. ¿Cree que con sacarme de aquí estará tranquila? Dejo de llamarme el Van si no le hago la vida imposible. Creo que se rompió el broche. Siéntate. ¿Burak? ¿Qué te sucedió? Ayer, Burak tuvo un pequeño accidente después de que te fuiste. ¿Qué accidente? ¿Qué pasó? Les contaré. Cuando iba camino a Golyazí, se me atravesó un perro y por no arrollarlo, me hice esto. Que se mejore. Cuídate, Burak. La verdad, quería llamarles para cancelar, pero no quise que me malinterpretaran. La verdad no fue nada grave, solo unos rasguños. ¿Por qué Elder la deja trabajar con un hombre así? Él no está de acuerdo. Solo se está mostrando comprensivo con ella. Le agradezco que aceptara mi invitación. Soy yo el agradecido, señor Elder. ¿Qué te parece si nos tuteamos, Burak? No me gusta ser tan formal en la casa. Muy bien. Ella es mi madre, la señora Bereket. Bienvenida, señora Nevin. Gracias, señora. ¿Les parece si entramos todos a la casa? Adelante. Ya se siente la dueña de la finca. ¿Qué opinas de la chica de Estambul? ¡Uy! ¡Ya cállate! ¡Anda! Kaderimsin, yüreğimde açan tek çiçeğimsin.